conoce mi exigencia. He visto por la carta que pasado mañana vence el plazo concedido a su padre. Aún podemos llegar a tiempo. Si contesta mi saludo cuando nos volvamos a ver, entenderé que acepta. ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás, Elsa? Mi Elsa. Bien, papá. Está todo arreglado. Que está todo arreglado. ¿Cómo dices? Apenas si te oigo. Que tengo un cheque a tu orden, papá. El señor Lago Renard ha cumplido. Gracias, Elsita. Muchas gracias, querida. Pero no era por eso que te llamaba. Quería saber... una idea. Perdóname. No te entiendo, papá. Sí, papito, te oigo. Dime qué condiciones impuso. ¿Me oyes? Te pregunto qué condiciones impuso. ¿Cómo? Más alto, por Dios. Ninguna. ¿Cómo dices? Que confíe en mi palabra. Espera. ¿Me oyes? Quiero saber si no impuso ninguna condición humillante. ¿Me entiendes? La pura verdad. Fuiste a verlo con Diana. Sí, papá. Qué tonta soy. He pasado el día llena de presentimientos horribles. Eres muy buena, tía. Perdóname todo lo que pueda haberte hecho sufrir. Tienes que descansar, Elsita. Y no me guardes rencor. Soy una atolondrada, pero te quiero. Te quiero mucho. ¿No hay noticias de papá? No, querida. Qué lástima. Sería tan maravilloso recibir un telegrama de papito. Podría decir, por ejemplo, ya no es necesario. Ya no es necesario. Elsita. Sin embargo, si se piensa bien, ahora ya no sería tan hermoso. No te atormentes, Elsita. Ahora tienes que acostarte y descansar. Piensa que lo peor ya pasó. No se burle de nosotras porque llamemos otra vez. No querían dejarnos salir solas. Pero gracias a que Lisa ya conocía Buenos Aires. ¿Y qué le pareció? ¿Buenos Aires? Maravilloso. Un sueño. ¿En qué piensa? En sus cartas. ¿Por qué? Porque en ellas yo estaba más cerca de su corazón. Horacio. Mi Horacio. No es necesario que vengas. El jueves llego en el Cusano. No creo que la recuerde de memoria. ¿Lo ayudo? Sabrá ser indulgente con esta pobre muchacha que no sueña más que contigo. Yo me encargaré de reconocerte en la estación. ¿Verdad que no te molesta el tuteo? Vengo a pedirte perdón, Horacio. Recién esta noche me di cuenta del inmenso amor que te tengo. Y pensar que te he hecho sufrir, que te he herido tan despiadadamente. ¿Cómo pude ser tan mala, Horacio? Tan ciega. Perdóname. Mirta.
¡No! No quiero seguir siendo el pelele sometido a tu voluntad por una caricia. Ahora, vuelves atraída por mi dinero, por mi gloria de payaso. Pero no me engañas. En esta oscuridad te veo claramente. Veo tu cara verdadera y descubro tus brazos tendidos con la avidez de un pulpo. Pero ya no te temo. Andate, Mirta. El día que se me antoje volver a gozar de esa ternura que sabes fingir tan admirablemente, me será muy fácil conseguirla. Conozco su precio. ¿Por qué me hablas así? Yo te quiero, Horacio. Te quiero a pesar de tus injurias. Es demasiado generoso, Horacio. Vos no vas a vengarte de tu amor. Y yo solo aspiro a no tener otra voluntad que la tuya. Cómo me he aburrido en ese partido de polo. No me invites más porque no vuelvo a Harlingham. Desde hace un tiempo noto que te aburres de todo, Valentina. Debe ser la influencia del ambiente que me rodea, quizá. ¿Quién es eso a mí? ¿A tu novio? No le hagas caso a mi hermana, Raúl. Tiene días así. ¿Días? Tiene años. Te juro que si tú fueras como tu hermana, no me casaba contigo, Esther. ¡Qué pérdida para la familia! ¿Eh? ¿Cómo? Valentina, te prohíbo que trates así a Emilio. Si necesitas un infeliz en quien descargar tu neurastenia, ahí tienes a tu novio. ¿Pero cómo un infeliz? ¿Pero qué es esto? Bueno, yo no quise decir. Nunca hay que avergonzarse de decir lo que se piensa, hermanita. Pero esto es intolerable. Me tienen para el peloteo. Si no te quisiera tanto, me bajaba ahora mismo del auto. Que eso no te detenga. Puedes bajar. Son 30 kilómetros a pie. Valentina, no te reconozco. Te veo ofensiva, grosera. Guaranga, insoportable. No sé por qué estás así. No puedes quejarte de la vida. Eres rica, joven. Tienes un novio que ya quisieran tenerlo muchas. Ah, eso sí. Como novio eres perfecto. Tal vez demasiado perfecto. Por eso a veces me cansas un poco. Valentina, ¿es cierto lo que ha dicho este hombre? ¿Dejas a Raúl por él? Sí, lo quiero. Estoy cansada de toda esta farsa. Me casaré con él. Pero jamás tendrás un centavo mío. No lo precisará. Trabajaré junto a él si es necesario. Vamos, vamos. Esto es una vergüenza. Sí, vamos. Observen el aspecto de la que iba a casarse conmigo. He hecho una inmundicia de pie a cabeza. El vestido, las manos, hasta la cara tiene sucia. ¿Sí? Pues ahora se la voy a ensuciar más. ¡Uy! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien sucia ahora! Estás encantador. Bueno, ahora la acompañé hasta su casa, Pedro, ¿eh? Verá venir mañana, ¿eh? Mañana y todos los días. Ahora tenemos que triunfar y casarnos. Ya que me das naves, no puedo retroceder. Voy a cambiarme y te acompaño, ¿eh? La vida que te van a dar en tu casa ahora, ¿eh? No temo nada. Papá transigirá esperando que yo cambie de idea. Mi casamiento con Raúl interesa por asuntos financieros y socio de su padre. En cuanto a mamá, yo sé que estará de mi parte al final. ¡Pensqueta! ¡Sí no había tenido tanto carácter! ¿Te das cuenta? ¿Quién iba a suponer? ¿Pero qué? Dime, ¿quiénes eran esos cogotudos que venían a buscarte? ¿Ah, cómo? ¿No te has enterado? Yo te voy a hacer entender. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Adelante, doctor. Usted tiene la virtud de encontrarme siempre destinada. ¿Por qué me mintió? Nunca le prometí nada. Vista. Estoy en mi camarín, doctor.
Y usted entró sin llamar. De acuerdo, pero no podemos llevarla así. ¿Llevarme? ¿A dónde? A la fiscalía. Tenemos mucho que hablar. Usted no puede detenerme. No, si no la he detenido aún. Eso se verá después de nuestra conversación. Cámbiese y sígame. Primero voy a terminar con mi trabajo. No se preocupe. Gastón le dará permiso para venir con nosotros. Y tal vez él tenga que acompañarnos. ¿Gastón? ¿Qué le dijo? Las preguntas las hago yo. ¿Quién estaba con usted cuando vio al vampiro? Nadie. Ah, quiere decir que lo vio. ¿Por qué no lo dijo? Para que mi nombre no apareciera en los diarios. No siga mintiendo. Nunca podrá hacerme creer que a un artista, aunque trabaje aquí, no le interesa la publicidad. Eso es lo que quería evitar. Entonces se equivocó, porque ahora la tendrá y bastante escandalosa. No, por favor, no haga eso. Si le hubiera dicho la verdad, su situación sería distinta. No, por favor, escúcheme. Si le mentí, no fue por mí, sino por mi hija. Y lo único que tengo es en un colegio, sí. Si no me aparecen los diarios, ella ahora es chica y no importa mucho. Pero cuando sea más grande, que entienda. Quiero saber cómo sucedieron las cosas. Quizá podamos arreglar esto. Venga conmigo. Marianela. ¿Dormías? No, pensaba. ¿Qué cosa? Que llovía muy fuerte. ¿Para qué? Para olvidarme que tengo hambre. ¿Te olvidas? No. Toma. Gracias, Felipe. Toma, Pablo. Con cuidado que no se te escape. Es un zorzal, ¿sabes? Parece una flor de plumas tibias que estuviera latiendo. ¿Por qué no tendremos alas como los pájaros? Nuestras alas son el pensamiento. Nos llevan a cualquier lado. Dámelo. Te daría mis ojos para que vieras lo hermoso que es. No hace falta. Lo escuché cantar y es suficiente. Lo veo dentro de mí. ¿Cómo podés verlo? Porque hay una belleza ideal que no se ve ni se toca, pero se siente en lo más profundo del alma. A veces el que tiene más ojos ve menos, ¿no es cierto? Porque son pocos los que saben mirar en el alma. Ayer le decía a mi padre que sos la belleza ideal y se echó a reír. ¿Por qué se echó a reír? Se burlaría de mi vanidad que pretende saber qué es la belleza sin haberla visto nunca. Y sin embargo sé que sos lo más lindo del mundo. Claro que lo sé. Marianela. ¿Cómo no supe yo que eras Minela? Mis ojos te vieron, pero yo seguía estando ciego. Ciego, sí. Recién ahora estuve ciego de verdad. Marianela. Criatura mía. Minela. Marianela. ¿Feliz? Ah, los hombres. ¿Por qué serán tan ingenuos para mentir, doctor? La ingenuidad es un privilegio masculino, señorita. Fíjese que mi novia no puede venir esta noche. Alguna fiestita, seguramente. ¿Y sabe qué pretexto eligió? Solo Merlín podría adivinarlo. La imaginación de un enamorado es tan delirante como la de un criminal. Ah, ahora comprendo por qué Lucho ha inventado esa fantasía. ¿Usted cree, doctor, que ese López vive en la pensión Babel? ¿Entrar? No, me voy volando, Clarín. Estoy loco de trabajo. ¿Ves? Cada ascenso tuyo me roba por lo menos 3 besos. Pero de esta hecha, me parece que doña Valeria pierde una pensión. O gana otra. Hasta luego, querida. Llámame.
Parece usted muy feliz, señorita Lila. Y lo soy, señora. A mi novio le acaban de nombrar secretario de redacción. ¡Felicitaciones! ¿Y el señor Vargas? Salió. Fue a comprarme una caja. No te quedas un rato, Lucho. Llueve muchísimo. Y lo que seguirá lloviendo. El único cielo radiante es el de tu boca. Ay, querido. Otro beso como este y no se me vuelve a ocurrir un eslogan en la vida. Yo te ayudaré. ¿Quiere una vida tranquila? Cásese pronto con Lila. ¿No lo sabías? La señora Duval está modernizando la atención. Hizo colocar una instalación automática para los trasnochadores. ¿Tomamos una taza de té? Gracias, querida. Pero Andreyev me está esperando. Tenemos que hablar. Lucho, no te expongas. Si supieras lo intranquila que estoy. ¿Por qué no vas directamente a tu casa? No puedo dejarlo plantado. Y para no aumentar mi pesadumbre, me voy sin darte el beso de costumbre. ¿Y esto? Una licencia poética. Tómate otra licencia. Pensamos que estaba el cholo. No, pero ya debe estar al caer. ¿No es cierto, Mari? Sí, ¿qué tal? Hola. ¡Ahí llega! ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Venimos a pispear el vestido de la novia. Así que el 6 de mayo. No el 8. Pero el 6 por civil. ¿Con eso qué? Yo no voy a estar casada hasta que no salga de la iglesia. Sí, señor. Y después de la bendición del cura. El cura no importa. Lo que me importa es estar casada ante Dios. Me contó un pajarito que tenés el vestido casi listo. Sí, pero no se muestra. Mari. ¿Y Mari qué? El vestido es para el cholo. No quiero que nadie lo vea antes del casamiento. Además trae mala suerte. No te lo voy a discutir. Pero en mi pueblo, el mal augurio es que la madre del novio no vea el traje de la prometida. Y también se lo voy a mostrar, pero usted sola. No tengas miedo que yo no voy a espiar. Tenés que perdonarla. En algunas cosas es rara. ¿Por eso que dicen que adivina el porvenir? ¿Cómo lo sabes? Me mostró la medallita. Repetí lo que me gusta, Mari. Que tiene el hijo más hombre. Ah, sí. Tuve suerte con los hijos. A vos que no te toquen el cholo, ¿eh? Ni a mí, ¿eh? Se nota. Hace un mes que se casaron y todavía no se les vio el pelo. Avisa, si estuve el martes. Además, mi luna de miel va a ser para siempre. Y cada vez más fuerte. Está un poco frío. ¿Sí? A ese tren vamos a tener cigüeña pronto. No, mijita, yo al cholo no lo comparto con nadie. ¿Ni con un hijo? Ni con un hijo. Sin embargo, la Sofía tiene dos hijos y es muy feliz con el Raúl. Dos y medio, porque hay otro en camino. ¿Estás embarazada? Uh-huh. ¿Y lo decís con esa cara? Acuérdate que con la nena me fue muy mal. Raúl tiene mucho miedo. Pero no iba a hacer nada, ¿no? Mira que es preferible sacrificar la vida de una antes que matar a una criatura. Esas son cosas que están en la conciencia de cada uno. Será, pero es muy peligroso jugar con el destino. 6 meses y 20 días justos. ¿Tenés algo que decir, Raúl? Sí, que está de novio. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Y la memoria de Sofía? Eso no es faltar el respeto a la finada. ¿Ah, no? Me gustaría saber qué pensarías si vos te morís. Y la Claudia se busca otro. La boca se pega a un lado, pájaro de mal agüero. Vamos, vamos, hablemos como gente educada. Ya es tarde, porque esta infamia nos empuerca a todos. Porque vos te empeñás en revolver la basura. Vení. Tengo que decirte una cosa. Que te vaya de aquí. Hoy viene Emilio para que lo conozcan. Mamá ya lo sabe. Si alguien tiene que decir alguna cosa. ¿Y vos vas a dejar que un delincuente entre a esta casa? ¿De dónde sacaste eso? Lo persigue la policía. ¿Y vos te crees que se persigue solo a los delincuentes? Emilio era el mejor amigo de Ariel. Estaban en la misma cosa. Es anarquista. Ustedes ni lo soñaban, ¿no? Ariel, el chistoso, el viva la pepa. Pero atrás había un hombre que tenía las espaldas bien anchas para evitar que ustedes sufrieran un solo problema por sus convicciones. Ariel las tenía bien puestas, como su viejo. Flor de Gallego, que murió fusilado en el Ebro. Si es así, Mari, metele nomás, Claudia. ¿Y
No te asustes. Vamos a ser compañeras. Me mandaron a la cama de esa que suicidaron. ¿Querés darte los tres? Che, vos tampoco vas a hablar conmigo. ¿Quiénes son ustedes para condenarme? Habla. Habla o te dejo peor de lo que estás, ¿eh? No. Déjame, por favor. ¿Cómo vos mataste a tu hijito? No soy la única fichada aquí por infanticidio. Déjame. La Juana lo ordenó. ¿Qué dijo? Que el tuyo ya tenía un año. Y qué distinto cuando son recién nacidos. La que dormía aquí era una buena muchacha. Ella sí que me hablaba. La masijaron, ¿no? ¡Habla! ¿Cómo la mataron? No. Está peor que Saturra. Mira que matar al hijo. ¿Por qué no me dejas tranquila, hija de... Te animás porque estás con tu barra, ¿eh? Porquería. Déjala, Juana, ya tiene bastante. Déjala. ¡Déjame vos! ¿Qué decís, desgraciada? ¡Habla! ¡Habla! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué te pasó? Nada, nada. ¿Cómo nada? ¿Y esa cara? Me lavé la cabeza, no tuve tiempo de secármela. No te creo. ¿A quién estás tapando? Seguí haciendo la mula. Así te va a ir. Anda nomás. Gracias. Sé que fuiste vos. ¿Por qué te odiarán tanto, no? Ya lo sabés. Bueno, pero... lo que pasó, pasó. No van a estar mortificándote toda la vida, ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo no maté a mi hijo. ¿Por qué estás aquí? ¿Nunca estuviste enamorada? ¿Qué hay? ¿Qué no se diga? Un matrimonio como usted, que tiene de todo. Tienen plata, salud, buenos amigos. ¿Eh? Sí, juventud. ¿Qué? ¿Qué? ¿No sos joven acaso? ¿No sos linda? Sí, claro. Por eso tu amigo me lleva a todas partes. ¿Quién no te lleva este? ¡Ey! ¿No sabe que este es un paparulo que no se aviva de nada? Sí, no te preocupes. No te lleva él, te llevo yo. Vestite que nos vamos de farra. ¿Ahora? Es que vamos a esperar a la carroza. No, no puedo, no estoy peinada, no puedo. No, te peino yo. Sentate. No, en serio que no puedo. Vayan ustedes nomás. Esta noche vienen mis padres. Che, vienen tus suegros. ¿Eh? No, nada. Hay gente que cuando se saca la lotería empieza a respetar a los niños cantores. Pero a vos. Yo también recibí una carta. ¿Sí? De una amiga. ¿Marcelita? No. Una amiga, entre comillas. A verle. La tiré. Sí. Mirá que te lo voy a creer. Si es por esa tal Cristina. Ya te dije. Ya sé. Te creo. Estuvo casi nave. ¿Entonces? No sé. Tengo miedo. No puedo soportar los chismes. De acuerdo. Vamos a cortar por lo sano. Nos vamos de viaje. Le hice
hice una confesión, pero no para que me torture así. Yo vivo torturado desde entonces. Y basta de farsas, ¿eh? ¿Eh? Yo soy aquel muchacho al que te entregaste en el camarote. Yo soy aquel que le impediste encender la luz para que se deleitara con tu cuerpo. Este cuerpo que sueño noche tras noche en los últimos 20 años. ¡Ah, suélteme! ¿Qué haces? No, no podrás abrir, no podrás escapar. Sí, quizás, amor mío. ¿Por qué esta resistencia? ¿Eh? Revivamos el momento en que engendramos a nuestra hija. ¡No, sí, no! Pensar que estuve a punto de ser el abuelo de mis propios hijos. No, no. Quiero ser para ti el padre que no fui. ¡No, no! Sí, anularé mi matrimonio. Y vos te divorciarás del cornudo de tu marido y nos casaremos. ¡No! Sí. Sí, llevo 20 años juntando ganas. ¡Homero nos mataría! Cornelio, ¿con qué herramienta? Con esta. Con esa. ¡Fuera, fuera! Tuve que dejarlo entrar, me amenazó con el revólver. ¡Párense! ¡Vamos! Todo tiene su explicación, querido suegro. ¡Cállese! Tiene que escucharlo. Todo es un malentendido. ¡Apartate! ¡Retírate! ¡Pronto! Juan Carlos, te mata. Es un malentendido, Homero. ¿Entiendes? Creíste que yo estaba durmiendo. Ese fue el malentendido. Adiós, canalla. ¡No, Homero! ¡No! 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 Yo no tengo la culpa. Ella me confesó que en el camarote. La perdono, señora. ¿No estará exagerando, don Homero? No, lo merecía. Don Homero tiene razón. Merecía este escarmiento. Así aprenderá a no meterse en la vida de María y en la mía.
ha pasado con mi tía? ¿No te lo ha contado ella? Solo me ha dicho que te marchas. Es lo único que puedo hacer. ¿Pero por qué? Porque tú y yo pertenecemos a dos clases distintas. Tú estás del lado de los buenos y yo... yo del otro lado. ¿Pero me quieres o no me quieres? Mírame los ojos. Yo no soy el hombre que te imaginas. En mí todo es falsedad y mentira. Solo hay una cosa verdadera en mi vida. Y es este amor tuyo. No me importa quién eres. Porque yo también solo vivo por lo que te quiero. No me dejes, llévame contigo. No, eso es imposible. Te seguiré donde sea. Y me desculpa.